Seis noticias, presente en este Sofi Lovers AM. Primero que todo, buenos días, saludarte. Y ¿qué te parece esta actividad, especialmente que usted está también ligado al tema de las redes sociales? Bueno, como siempre, es entretenido, es bueno. Es una instancia también para mostrarle a la gente lo que está pasando en todo sentido, en información, en noticias, lo que está pasando con el club también, Deporte de Iquique, todo eso. Y para ello que nos convocaron y estamos esta mañana aquí. Okay. Bien. Oye, ¿cómo te fue en tu viaje a Bolivia? ¿Estuviste ahí con Amazonas? Claro que sí, una genial invitación que hizo la línea aérea Amazonas. Se le agradece mucho a Katsuko Sakuraite también, quien nos invita constantemente a hacer estos viajes. Y en esta oportunidad fui a Santa Cruz de la Sierra y también a La Paz. Estuvimos recorriendo distintos puntos turísticos, los cuales fueron bastante bonitos y una experiencia que me encantaría volver a repetirla y ojalá se dé pronto para poder estar en esas tierras que son bastante ricas en todo sentido, en riqueza y también en el clima, un clima tropical súper bueno para estar ahí. Muy bien. Oye, bueno, está ahí con seis noticias, ahí está. Y usted... Veo que tienes un proyecto ahí. Cuéntanos un poquito de este proyecto, que es más bien político. Bueno, ese es un proyecto, justamente como dices tú, René, un proyecto más bien político, donde vamos a juntarnos con distintas autoridades que tienen ya pensado seguramente presentarse alguna candidatura para estas elecciones 2020. Y nosotros vamos a estar justamente con ellos para poder mostrarles a todos ustedes, cada uno de ellos, las propuestas, lo que están haciendo, lo que van a hacer y por supuesto lo que se viene para el futuro en cuanto a proyectos. Recordemos que venimos saliendo o estamos casi en medio de un estallido social que hasta el día de hoy todavía se mantiene. Entonces necesitamos gente que venga a aportar, que venga a hacer cosas nuevas. Y para ellos son los políticos, finalmente son ellos los que manejan los destinos de nuestro país y en este caso de nuestra región. Así que contentos de poder llevarles a todos ustedes lo que van a ofrecer nuestros políticos. Finalmente, esta va a ser una plataforma donde ustedes se van a poder enterar de todo lo que se viene más adelante para nuestra región. Lo bueno, lo malo, todo. En realidad, para ellos es este programa que se llama Decisión 2020, que va a estar conducido por mí, claro, y también acompañado de Yagreski, una chica que también se va a hacer cargo de lo que son las redes sociales para tratar de cubrir todo lo que más se pueda para llevar un programa, pero de excelencia, un programa único, primera vez llevado por las redes sociales para todos ustedes. Muy bien, Robinson, que te vaya muy bien. Siga comiendo, sin problema, y nos vemos pronto. Listo, gracias, René. Oye, bueno, está ahí Robinson. Oye, buenísimo. Oye, vamos con los comentarios de la gente.